Diputada Judith Rodríguez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenido y muchas felicidades al maestro Marco Antonio, que me consta, y lo digo como un testigo de todo el empeño, el trabajo y profesionalismo que tiene al dirigir esta comisión estatal. Muchísimas felicidades por estos logros. Se dirá muy sencillo y se dirá en muy poquito tiempo, pero la verdad es que realizar cada paso en este avance, pues ha significado el esfuerzo, no solamente me queda claro, del maestro, sino de todos y cada uno de los que integran esta comisión, empezando por supuesto con el Consejo Consultivo y los visitadores. Yo quisiera hacer tres grandes apuntes. El número uno, muy importante. Me llama mucho la atención que todavía no tengamos ya aquí en Quintana Roo una reforma que, como mencionó el maestro, desde el 2011, una reforma constitucional que desde el 2011 ya está aprobada y que no la hemos podido actualizar, y eso nos habla de un rezago que podemos ir acortando aquí en el Poder Legislativo. La violencia institucional que menciona me llama muchísimo la atención, porque debemos ser nosotros las instituciones de gobierno, las autoridades, las principales promotoras de la Defensoría de los Derechos Humanos. Hacer llamado a los municipios, como menciona el maestro, por supuesto que yo me sumo, presidenta, si necesitamos hacer algún exhorto a las autoridades municipales para que estén apoyando en acciones de visibilidad en cuanto a las personas con discapacidad, pues por supuesto hacerlo. Número dos, presidente, yo quisiera también, ahí lo hago públicamente, que nos comprometamos ambos para el tema de derechos humanos en cuanto al área de salud, contar conmigo, estoy seguro, con todos los integrantes de mi comisión para que avancemos. A mí no me gustaría que esta legislatura continúe avanzando y que no se notara, sobre todo en el tema de salud, que es la parte que me corresponde, que no se notara ningún cambio ni ningún adelanto. Soy partidario también de la no discriminación, del tema de la igualdad, por supuesto que en lo que podamos apoyar y avanzar, cuente con nosotros. Y número tres, el tema, y ahí sí, a mí me gustaría que nos explicara un poco qué pasa con el tema de los visitadores. Yo vengo de un municipio pequeño, como es Isla Mujeres. Yo tuve un incidente con la visitadora que me parece que todavía sigue allí en Isla Mujeres, que en aquel tiempo, cuando era yo regidor, hace cosa de año y medio, dos años, yo hice una publicación a través de redes sociales señalando un servidor público, en aquel tiempo era una mujer policía, y se me acusó de muchísimas cosas, metió una denuncia ante derechos humanos, ante la visitaduría que tenemos ahí, pero lo que me llamó la atención es que la visitadora públicamente ya me sentenciaba a través de medios de comunicación, donde señalaba que yo prácticamente ya era culpado cuando ni siquiera había yo recibido notificación de la demanda, ¿no? Entonces, ese tipo de actos a mí me llamó mucho la atención, porque me quedaba claro que no se estaba siguiendo un lineamiento. En aquel momento, repito, era yo regidor, y pues me llamaba mucho la atención que qué ocurriría si fuese yo un ciudadano común y corriente, ¿no? Entonces, Isla Mujeres requiere, y ahí sí yo le pediría mucha atención en cuanto a derechos humanos, hay muchísimas cosas, y estoy seguro que en compañía de la diputada Atenea Gómez Ricalde, hoy somos dos diputados por este municipio pequeño y tenemos que hacer historia, lo queremos hacer de la mano de usted. Muchas gracias y muchas felicidades nuevamente. Gracias, diputado Edgar. Diputada Linda.